Según el MINTIC, el conocimiento de los monumentos por parte de los ciudadanos hacen una ciudad inteligente. Vamos a ver qué tanto conocen del monumento de Gandhi, una obra de la escultora Felisa Borsing, quien trabajó por primera vez en el arte con chatarra en el año 1971. Este monumento está situado en la carrera séptima con calle 100 en la ciudad de Bogotá. Con la tecnología que tenga conciencia ciudadana. Pues supongo que una ciudad inteligente sería como, sobre todo la organización, y inteligente, el respeto, el hecho de que yo sepa que tú tienes ciertas, digamos que, compromisos conmigo, que yo también estoy contigo, entonces respetar a los demás. Una ciudad inteligente, pues que esté llena de tecnología, que fluya y que pues que sea poderosa, que sea que haya cosas innovadoras. Para mí una ciudad inteligente es una ciudad que está al margen de la tecnología, que siempre se está comparando con las otras ciudades en ese sentido. Sí, sí, ahí en la sin concepto. Sí, claro. Es uno de los personajes históricos que revolucionó la historia hindú con su independencia, con su pensamiento pacifista en contra de la violencia, la resistencia pacifista, por así decirlo. Cualquier monumento, no visito monumentos. Preservar y honrar mediante una obra o monumento la grandeza de un personaje, acontecimiento, identidad u origen nos llevan a la necesidad de recordar las personas que han pasado por el mundo y las grandes batallas que se han librado a lo largo de la historia. Teniendo en cuenta que según el MINTIC, los monumentos y su preservación hacen parte de uno de los ítems para lograr una ciudad inteligente. Podemos concluir que como ciudadanos nos hace falta el conocimiento de los monumentos que nos rodean y que están llenos de historia y de gran importancia, lo cual nos impide progresar como una ciudad inteligente.